Amigos de Hoy en Durango, seguimos en este viernes lleno de ritmo, lleno de música, y están conmigo las chicas de Hanyo, del grupo de baile de K-Pop. ¿Cómo están, chicas? ¡Bien! Oigan, ¿qué tal? ¿Les gusta CD9? ¡Sí! Ahorita vi que estaban bailando, que le mandan saludos a quién. Le mandan saludos a Jos, que también ahí lo tuvimos en la entrevista. Oigan, el club de fans hizo trending topic ayer en redes sociales la entrevista con CD9. Durango, CD9, Durango presenta, estuvieron poniendo hashtag. Era todo, la verdad es que las fans se apasionan mucho. Pero bueno, ustedes nos vienen a presentar una nueva propuesta de baile, que es el K-pop. Y bueno, vamos a conocer sus nombres, por favor. Bueno, mi nombre es Alicia. Alicia. Mi nombre es Yareli. Yareli. Mi nombre es Fernanda. Fernanda, muy bien. Mi nombre es Dena. Soy Sibón. Ah, yo soy Guadalupe. Oigan, y por favor, chicas de este grupo Hanyo, platíquenos, ¿cómo surge el K-pop? Más bien, ¿qué es para toda la gente que nos está viendo? Bueno, el K-pop significa Korean Pop, que es pop coreano, y es algo más movido que el pop que estamos generalmente acostumbrados a escuchar. Muy bien, ¿y cómo surgió esta idea de crear este grupo? ¿Cómo se les ocurrió? De pronto dijeron, pues vamos a bailar a la casa de mi amiga y ahí armamos una coreografía. Pues es que surgió porque a todos les gusta bailar. Entonces veían coreografías y se apasionaban al ver las coreografías. Entonces decidimos hacer el grupo para hacer las mismas coreografías. Muy bien, pues excelente, chicas de Hanyo, las dejamos y pues disfruten el escenario suyo. Sale con ustedes Hanyo y su música de K-pop. Muy bien, adelante, chavas. Yeah.
수저 더럽대 I don't care 마이크 잡은 금 수저 여러 배 버럭해 잠옷 익은 것들 새끼 여러 개 거두벌 씹어 죽겠다 에이 저녁을 World best name 핵심 섭외 else me 맥진 많지 않지 이 class 같이 많지 동향의 악진 반칙 마이크 마이크 펀치 마이크 마이크 펀치 black black 전진 망할 것 같았겠지만 I'm fine sorry 미안해 billboard 미안해 worldwide 그리 너무 잘 나가서 미안해 엄마 대신해 네가 뭐 다 켜줘 우리 콘서트 절대 없어 허더 I do it I do it 너 말 없는 라다 do it 어깨가 아프다면 벗어해 so just in my bag just in my bag Carry on.
energía, señoras y señores. Ellas fueron Hanyo, chicas, qué bárbaras. ¿Cómo están? ¿No? De verdad, tienen un gran talento, una gran coordinación. Además, las pistas se las sueltan y ustedes se agarran y bailan. Y de ustedes ya me dijeron que voy a formar parte del grupo, así sí, que... ya ¿qué tal, eh? Oiga, no, la verdad, muy bien. ¿Dónde las podemos encontrar? ¿Sus páginas de Facebook? Pues, nosotros tenemos dos redes sociales que son Instagram y Facebook. Y nuestro Instagram es Hanyo y nuestro Facebook es Hanyo. No, Dream Destruction. Oigan, ¿y qué? ¿Cuántas horas ensayan? Porque aquí se ve que traen coordinación. ¿Y saben qué? Ustedes traen la actitud K-pop en la sangre. ¿Cuántas horas ensayan? Pues son como 4 horas más o menos las que ensayan. Wow. Es en un salón que pertenece a Crecer. Ajá. Nosotros le debemos mucho a Crecer. Y por eso estamos aquí. Una asociación que además nos comparte varios artistas a lo largo de la semana. Chicas, las dejamos con esta última pieza. Lúzcanse, que el escenario es suyo. Sale Hanyo, K-pop para todos ustedes. Never ever. 내일 아침 내가 내 채널처럼 내 작업을 깨버려도.